Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en el territorio nacional y a los peruanos y de otras nacionalidades también que están en sintonía de nuestro programa a las 11 de la mañana, hora peruana, y para hablar de fútbol, que es nuestra pasión. Bienvenidos a Sintonía Mundialista por Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Le damos también los buenos días a nuestro compañero de labores, Bruno Salas, que ya está listo para comentar la fecha que acaba de concluir de esta liga peruana, el torneo clausura, que ya falta muy poquito, faltan 3 fechas y se pone picante porque viene el gran partido de esta semana, el miércoles en la noche en el Estadio Nacional, Sporting Cristal versus Universitario de Deportes. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás, amigo de Sintonía Mundialista? Una fecha 14 que ya avisora que hay uno de los 3 grandes se ha bajado de la pelea. Sporting Cristal hipotecó el torneo de clausura el día de ayer en Sullana y de manera justa contra un Alianza Atlético que jugó mejor. Universitario en modo avión también ganó de manera tranquila en el Monumental. Sufrió un poquito contra un ADT de Tarma, equipo que al final tuvo algunas ocasiones. Y Alianza Lima también en Cajamarca hizo sus labores, pero lo cierto es que Universitario tiene el camino labrado para el bicampeonato en su centenario, eso lo tengo muy claro. Y el tema de la baja también se pone de candela porque hay varios equipos comprometidos, esto lo vamos a analizar a lo largo de este programa, pero comencemos con el partido en el Estadio Monumental. Universitario de Deportes venció 2-1 a ADT de Tarma, que teniendo jugadores competitivos para el medio local, se ha caído en las últimas fechas y aunque trató de jugar, sobre todo en el segundo tiempo, no le alcanzó, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la U en esta última parte del campeonato tiene un par de jugadores titulares que hace rato no rinden al 100%, como Martín Pérez Guedes y Edison Flores, ¿no? Que tiene problemas extradeportivos que sin duda influyen en su rendimiento. Se le ve con muchos deseos, pero a veces la cabeza no está totalmente al 100% concentrado y por eso vemos que Edison Flores no está marcando goles, por ejemplo, ¿no? Es un jugador de tantos importantes y no encuentra el camino del gol. Sin embargo, Alex Valera hizo un doblete y sacó adelante el partido. Sí, un Alex Valera justa, de manera que ha sido criticado, ¿no? Porque muchos lo señalan como que se bajó del coche del partido contra Brasil, que hubiera sido muy necesario, por supuesto, pero que se le ha visto de gran manera contra Universitario. Cosas que al final Alex Valera es un futbolista que está bañado en aceite. Desde que arrancó ha sido muy criticado, pero que demuestra que hoy por hoy es el mejor delantero peruano del torneo. Ya tiene 13 goles y el segundo fue una factura exquisita, ¿no? Con un doble salto impresionante, un doble ritmo que más parecía un salto de la NBA. Es cierto, Edison Flores ha bajado mucho su nivel. Por el caso Siucho, debe tener la cabeza más grande que la de Reynoso, es verdad. También Riveros ya no tiene el ritmo y el ritmo y la velocidad que por lo menos demostraba el tiempismo, ¿no?, del año pasado. Son jugadores que han bajado su nivel de manera correcta. También el Tunche Rivera ya no sale como el revulsivo. Y en el caso de Ureña también le cuesta, ¿no?, volver al ritmo después de la lesión. No es ese 6 que quitaba y lanzaba buenos pases, sino que está falto de distancia el chileno. Igual que Jairo Concha, ingresó y también poco nada pudo hacer. De verdad que la U, frente a un ADT tibio, pero que al final lo tuvo contra las cuerdas en algunos momentos, si juega así y Sporting Cristal ya sin la presión que tienes, pero eso sí, hay que recordar a la gente en la tabla general por el cupo 2, que significa ingreso directo a la Copa Libertadores, le hace el partido del año a la U este miércoles, y eso sí, aparte que es un clásico, por supuesto, la U la va a pasar mal, porque Cristal llega sin presión. La única presión que tendría es el cupo 2, pero la U sí, porque tiene Alianza respirándole en la nuca. Pero Bruno, Cristal debe seguir sumando para mantenerse ahí en la tabla acumulada 2. Y que le permita, en caso la U tenga un traspiés fatal, ir a un playoff con Alianza Lima, ¿no? O sea, la chance de Cristal se ha reducido después de perder en Sullana, y también vamos a hablar de ese partido más adelante,
pero todavía tiene una remota posibilidad y como se dice, pues no se puede tirar la toalla, ¿no? Tiene que seguir adelante. Sí tiene la responsabilidad. El problema es jugar con un equipo como ADT, por ejemplo, que no lucha arriba ni abajo. Entonces, vienen los jugadores y por ahí cae algún incentivo y es en el partido del año, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mañana Alianza contra Sport Huancayo, que pierde hasta de local, va a tener algunas complicaciones porque es un equipo que ya está en esa circunstancia, ¿no? Se acaba en 2 fechas el año y los varios jugadores no van a continuar, entonces tratan de mostrarse y hacer un buen partido para el contrato del 2025. Entonces, esos son los clubes que en los tramos finales de los torneos a veces complican porque no se juegan nada, entonces están muy sueltos de huesos y por ahí les sale un buen partido, ¿no? Otro que ha levantado es Calcaterra, no hemos hablado de los que han bajado su nivel y Horacio Calcaterra, un jugador que fue dejado de lado por Sporting Cristal y llegó a la U casi con la luz medio encendida, hoy se ha convertido en un verdadero estratega del medio campo, ¿no? Y fuerza jugadas como la del penal, ¿no? Que fue discutido, pero finalmente el defensa Jordi Vilches traba primero y después despeja. Yo creo que el penal es polémico y más lo buscó Calcaterra con su experiencia, futbolista de 35 años, que multicampeón de Liga 1, y discutible totalmente para mí. Desde mi punto de vista, él busca el penal, él busca justamente que Jordi Vilches le dé o le roce la rodilla, pero estamos hablando de fútbol, Enrique, es un deporte de contacto, no al primer contacto te vas a tirar como si te hubiera pasado el Enatru. La cosa es cierta, Calcaterra es un futbolista distinto y que dejó pasar, por supuesto, la directiva de Innova, regalándosela prácticamente a Universitario y ahora Llega como fue por jugador eso. libre a la U. Sí, por eso digo, o sea, nunca le quisieron renovar desde un momento, desde el comienzo, no lo vieron en los planes y se fue y mira, se va, mete el golazo de la final del año pasado contra Alianza Lima y hoy por hoy está convocado a la selección peruana. Entonces, creo que los hechos hablan. Y un jugador como Calcaterra falta en un Sporting Cristal que no tiene un líder neurálgico en su medio campo. Claro, mira cómo ha incrementado el valor de su juego Calcaterra, que el profesor Bustos prefiere a un jugador de 37 o 38 años, 35, 35 años. 35, ¿no? Sí. Y pone en la banca Jairo Concha. Por supuesto, claro. Y se lo ha ganado a pulso, Enrique, porque cada vez que ingresaba. Era el arquitecto de las jugadas, tiene un ida y vuelta importantísimo y también rasca, es un futbolista creativo pero que deja mucha pierna y está de más decir que parte de su juego es también jugar al límite. Sí, es muy profesional porque mantiene un ritmo. Bueno, la Liga 1 Lo está pues permite también, ¿no? El ritmo. en una perspectiva menor a un tema de competencia internacional, pero para el torneo local, Calcaterra, con los años y el trajín que tiene, no solamente marca una diferencia táctica, sino también busca las pelotas divididas, se tira, o sea, le pone mucha, mucha pasión e intención a su juego, ¿no? Entonces, hoy en día es titular en la U y se va a jugar un partidazo contra Cristal, eso no tenga la menor duda. Sí. Además, también hay que acompañar también el despliegue físico de Andy Polo por derecha. No estará con todas las luces al momento de la definición. Tuvo dos, tres jugadas clarísimas que pudo quizás asistir al Tunche Rivera para sentenciar el partido al final, pero mantiene el ritmo del torneo Apertura, ¿no? De ese ida y vuelta importantísimo, aportando tanto en ataque como en defensa. Te cuento más bien como dato, la U no pierde hace 1 año y 8 meses. El Monumental es un fortín. Es un búnker para los cremas y ya tienen exactamente ganado 31 partidos de los últimos 33 en Liga 1. Realmente lo de la U es admirable desde el aspecto de localía. Sí, no pierde en Lima y el Callao, ¿no? O sea, los partidos que ha caído el conjunto Crema han sido mayormente en la altura o en la zona de Piura, ¿no? Ha cedido puntos contra Grau o contra Sullana, pero este rush final tiene a la U, juega el miércoles en la noche con Cristal. El fin de semana recibe a Cienciano y la última fecha va a jugar con Chancas, que ya no tendría nada en disputa, ¿no? Ya habría salvado la baja
y estaría pues con un equipo que jugaría incentivado de todas maneras, ¿no? Sí, Para que sí. salga adelante y le pueda ganar a la U. Si es que Alianza en su visita a Cusco contra Garcilaso no logra imponerse, la U podría, si le gana a Cristal pasado mañana, ser campeón una fecha antes, ¿no? Sí, por eso te digo que la U de sacar puntos en el Nacional el próximo miércoles tiene todo listo para la fiesta y los festejos, porque después las últimas dos jornadas son partidos muy asequibles contra equipos, como tú bien dices, que poco o nada se están jugando. Entonces, Universitario en ese sentido, de no haber algún milagro, por supuesto, tendría que alzar el bicampeonato sin problema alguno. Hablemos de Sporting Cristal, ya que has venido hoy de Celeste al programa. Y fue a Vimos propósito, el por supuesto. partido. Por momentos intentó el conjunto rimense sacarlo adelante, pero ahí tú te das cuenta, ¿no? De la capacidad de los jugadores ante la adversidad, ¿no? Llegó un buen gol del conjunto de Sullana, producto de la inexperiencia, de un mal despeje, de este muchacho que tiene muchísimo futuro, pero le falta trabajo en el campo de juego con Van Mechelen Castro. Capitalizó pues el regalo, el conjunto local. Y después en el segundo tiempo pues, vino un gol de Tábara que fue anulado, pero también un tiro libre magnífico, ¿no? Entonces Sporting Cristal tiene un equipo que por momentos pelea, pero le cuesta sostener. Sí, mira, yo obviamente me he dado el trabajo, aparte de ser simpatizante de Sporting Cristal, he venido de Celeste a propósito para hablar y dar mis impresiones. Creo yo se dejó el clausura en Sullana, un equipo que involucionó de lo que hizo el profesor Enderson Moreira en la apertura a lo que está mostrando con Farré. Hay mucha diferencia. Realmente son dos técnicos distintos y se nota en la calidad del equipo. Son los mismos intérpretes, Enrique, y no juegan igual. Definitivamente los datos son claros. Sporting Cristal era el mejor equipo de visita, tanto en Costa como en Sierra, en toda la apertura. Y se quedó lamentablemente por un gol de ser campeón en los primeros 6 meses. Este clausura es otro equipo, y especialmente de visita, ha perdido en 4 partidos, ha empatado en 3 y solamente ha ganado una vez. Entonces, los números son clarísimos, por eso Sporting Cristal es el equipo que vemos en la tabla, muy lejos de la punta, y también no juega como tenía acostumbrado, porque había un plan de juego. Farré hasta el día de hoy no encuentra un equipo, un 11 claro y titular, siempre Así cambia. es. Y el cambio de Entonces, técnico a mitad del torneo también no terminó de convencer. Pero te voy a dar una tarea, Bruno, para que te puedas explayar. A mi criterio, el extremo por derecha, González, y el volante brasileño Casonati son dos sí, muy buenas incorporaciones. por Lo mismo supuesto. que Cauterucho. De lo mejor del Pero torneo, seguramente. Finalmente juegan 11. Si tú no tienes un equipo competitivo, desde el arquero hasta el delantero, puedes caerte en cualquier momento. ¿Qué jugadores, en tu criterio, no deberían seguir en Sporting Cristal para el 2025? Mira, tremenda pregunta, caliente. Agarra ese fierro. A Me la ver, haces Bruno. fácil. No, no, no. Para mí no es ninguna tarea, para mí es un placer A decírtelo. ver, a toda pantalla con Bruno Salas. Primero con Pasquini. Pasquini, por favor, ya, gracias, se agradece y punto. Tienen que dar, tienen que votar. No, está mal decir votarlo, pero tienen que simplemente no renovar a Nicolás Pasquini, que al final no ha hecho más que hacer renegar a miles de fanáticos de Sporting Cristal. Después, te puedo decir, Tábara. Sus problemas afectan al grupo. Realmente lo de Tábara, estoy de acuerdo, es un futbolista con mucho talento, que en el fondo tiene una zurda divina, pero sus temas extrafutbolísticos y todo el bolondrón que ha conllevado el paternalismo de Innova con él para ser tan permisivo, ha hecho que el grupo, en algunos aspectos, con la hinchada también, se rompa. Y no existe ese romance, pese a que su zurda es brillante. Es un futbolista que ya creo tocó techo. Ya no le veo más para un Martín Tábara en Sporting Cristal. Después, si queremos hablar de limpieza absoluta, Irben Ávila también
el Cholito, goleador histórico, ya no es un futbolista para el Sporting. Necesita otro tipo de nueve, otro atacante. Perdón. Después, Fernando Pacheco. Fernando Pacheco también, desde que se fue de Sporting Cristal, no regresó con el mismo ritmo, pese a que se fue al extranjero. Es un futbolista que parece otro de lo que nos había mostrado hace un par de meses, especialmente el año pasado con Municipal, que hizo grandes partidos cuando vestía la camiseta del Muni. También, a mí tengo muy claro que Alejandro Hover ya tiene todo listo para irse. No ha tenido minutos prácticamente en todo el clausura, borrado por Farré y en parte, por supuesto, por Enderson Moreira, por algo. El Alejandro Hover ya no tiene ninguna cabida en el Sporting Cristal. Y después creo que algunos futbolistas, como por ejemplo, podría decirte, mire, Ascuez también es un futbolista también de buena zurda y me gustó su contratación el año pasado, pero no sé qué ha pasado con él, con Carlos Ascuez. A la larga ha dejado en deuda todo lo que había mostrado y es un futbolista también que tiene todas las puertas abiertas para retirarse y es lamentable porque es joven y tiene una gran pegada, pero está clarísimo que el Sporting Cristal debe haber una renovación total. Y muchos de estos futbolistas, te cuento, Enrique, pertenecen, por supuesto, a Innova, a Gref, que es lo mismo, ¿no? A Gref es una parte del sistema completo que se llama la empresa Innova. Así que debe haber una purga de unos 5 a 6 elementos y también revisar los contratos de, por ejemplo, Franco Romero, este futbolista uruguayo que llegó por menos de 1 millón cuando se fue. Miento, discúlpame, llegó por $450,000 cuando fue el reemplazo natural del mejor extranjero que he visto en muchos años, desde el Pelao Ferreira quizás y algunos futbolistas en Universitario de Deportes, Ignacio da Silva, que se fue por más de 2,5 millones. La matemática no funciona, ¿sí o no, Enrique? Y no es justo para el hincha que si tú vendes por más de 2 millones, compres por menos de 500,000. Se nota que el plan o la finalidad no es reforzar al equipo, simplemente es paliar un problema y se nota. Bruno, tus comentarios están generando muchas reacciones en los hinchas de Sporting Cristal, tanto en el Perú como en el extranjero. Luis de las Casas, saludos cordiales desde Italia. El Pato del Rímac dice, hay que renovar al Sporting Cristal. Miguel Gustavo Salas, me gustan vuestros análisis, felicitaciones. Cuestión de confianza, dice, ¿Pasquini o Paquetini? Y Manuel Canaval dice, la U será bicampeón. Entonces, yo creo que ahí en Sporting Cristal pues hay un trabajo también de identidad del club, como también se podría reclamar en Alianza Lima, ¿no? Donde tú puedes tener un éxito a nivel de resultados, pero la esencia del club blanquiazul se va perdiendo, ¿no? Tú ves el fútbol pícaro, talentoso. Ahora, pues, Alianza recurre a la potencia de Freites o de Arrey o de el Bigote Rodríguez para lanzar centros y buscar, pues, atropellar y ganar, ¿no? Vamos a hablar de Alianza Lima, que tuvo una victoria que más allá de un triunfo es lograr 3 puntos que le permiten seguir como escolta de Universitario de Deportes y esperar un traspiés del conjunto merengue, ¿no? Alianza con un gol de penal de Paolo Guerrero venció 1-0 a UTC, que se ha hundido, ¿no? Está prácticamente ya en zona de descenso el conjunto cajamarquino y ahí sí tenía mucho que pelear y por dar, pero finalmente tú ves jugadores de un UTC que no están comprometidos. Totalmente. Que a pesar de jugar en altura, Alianza corre más que ellos, entonces dices, bueno, ¿hasta dónde existe un real compromiso del jugador con el club que le paga todos los meses puntualmente, ¿no? ¿Qué te parece este final de UTC, ¿no? Igual que en el caso de Vallejo, ¿no? Que los jugadores están bien pagados y al día y que hizo una inversión y están jugando a la baja. Sí, totalmente. Genera suspicacia, primero porque Alianza, hasta el día de hoy, yo no sé qué juega. Tantos millones que se ha gastado el equipo blanquiazul y no tiene una identidad de juego.
desde que lo tomó Bengochea hace muchísimos años, juega a la Uruguaya, pese al entrenador que llegue, ni con Restrepo, que era colombiano, pudo cambiar esa identidad. Juega al pelotazo, juega por bandas a veces, o sea, no tiene un objetivo claro desde el aspecto táctico. Juega por nombres. Eso es lo que Alianza, eso es lo que he visto en todo este año, y así ha ganado en Cajamarca por un penal con el segundo gol de Paolo Guerrero, que también poco nada puede hacer. Un penal mal pateado al medio, y Zuzu optó por irse a la derecha. Con este equipo Alianza, si llega a una hipotética final con la U, creo que poco nada puede hacer, más que nada hacerle un poco aguarre la fiesta en Matute, pero no creo que tenga las herramientas en No, el y campo Bruno, y hay que para ser ganarle. claros, ¿no? Los extranjeros que ha traído Alianza no han marcado diferencia. Vamos a ver, por ejemplo, el panameño Giovanni Ramos. No Sí, juega, Ramos. no juega. Lo sentó Noriega, Eric Noriega lo sentó y llegando de Comerciantes. Claro, y Erick Noriega debe ganar la mitad de lo que se lleva el jugador panameño, ¿no? No estamos en contra de los extranjeros, pero sí de aquellos que no llegan y marcan la diferencia en el torneo local, porque si en la Liga 1 no destacan, ¿qué vamos a esperar en la Copa Libertadores? Un fracaso más. Como lo viene teniendo Alianza, ¿no? El peor equipo en la historia de toda la Conmebol en Libertadores. O sea, el fondo blanqueazul, hay que ser honestos, es el cáncer que está destruyendo la identidad y todo lo que había construido Alianza Lima en más de 100 años. El fondo blanqueazul lo único que quiere es, creo yo, en el fondo, comprar títulos a punta de billetera, y no lo ha logrado, y creo que no lo va a lograr, porque es así, Enrique. El fútbol no se gana simplemente por poner fajos de dinero, se juega en la cancha, y por eso ves siempre que Alianza reclama todo. La última que te cuento, seguramente ya sabes, es que en el torneo de reservas, por haber perdido con la U, ha puesto otra vez, por supuesto, un reclamo. Ah, no, no sabía. Mira, Así le es. ganaron en Matute 2-1 y ayer domingo en Campomar 2-0. Así. ¿Qué va a reclamar Alianza, por No, favor? no, es que esa es Y tú has Alianza, dicho realmente una es un gran medio verdad. andante. Es Para un medio ser andante. dirigente, lo primero, saber de fútbol. Porque hay mucha gente en el mundo que tiene ingentes cantidades de dinero, pero no se meten al deporte. Si no, pues los dueños de los bancos serían pues dueños de los equipos y campeonarían a cada rato. Aquí hay un componente de conocimiento de lo que es un equipo de fútbol y lo que tienes que hacer a lo largo de un campeonato y un respaldo económico que te permite hacer buenas contrataciones, tener un comando técnico sólido y llenar un estadio permanentemente, Eso lo hace, como lo está eso sí haciendo lo la hace U. Alianza. Que O sea, de la. no se da hace mucho tiempo en el fútbol, ¿no? Que juegue con quien sea, van 50.000 personas, ¿no? Es un éxito de marketing que hay que resaltar y que debería replicarse en todos los equipos. No es posible, pues, que haya partidos de la Liga 1 con 400 espectadores, 500 espectadores. Ayer o el sábado, ¿no? Veía Tigre contra Boca Boca Juniors. Juniors y me preguntaban en la sala, oye, ese equipo Tigre, ¿de dónde es? ¿Cómo salió? Y porque el estadio está lleno. Entonces, en Argentina hay equipos como Son de Belgrano, por provincia. ejemplo, que juega también estadio lleno. Y eso debería ser. El Sport Huancayo juega en el estadio Cuarto Centenario de la ciudad, de la región Junín, y van pues 1.000 personas, 1.500. Y asciende equipos a la Liga 1 como Juan Pablo II y no sabemos en qué estadio va a jugar. O sea, ya forma parte de la primera división, pero no sabemos si va a jugar en Chiclayo, en Trujillo, y eso no puede ser. Sí, Enrique, yo creo que el análisis para terminar este tema es crudo. Si te das cuenta por qué la U está como está, valga la redundancia, es porque tiene un administrador que ha estudiado y encima ha sido un exfutbolista como Gian Ferrari. Gian Ferrari se ha preparado y se nota su trabajo con este universitario que está rumbo a ser bicampeón en su centenario. Todo lo contrario pasa con Sporting Cristal, que no tiene un gerente deportivo desde comienzos de año, cuando despidieron a Guido Bravo. ¿Quién es el gerente deportivo? El mismo presidente, que se llama Joel Raffo, que de fútbol sabemos no sabe nada, más sabe, por supuesto, de
lo que es el tema de transacciones o traspaso de futbolistas. Ese es su fuerte, no es la de un gestor deportivo. Y en Alianza, por supuesto, el Fondo Blanca Azul, lo reitero, de fútbol poco o nada, solamente saben de lo que es el traspaso o también de lo que son el marketing deportivo, por eso le va muy bien y llenan el matute desde los últimos 5 años, es el equipo que más lleva gente, por supuesto, con la U, por eso tienen la billetera grosa, pero en el aspecto deportivo, con Bruno Marioni, es cantinflesco, recordarás lo que dijo a comienzos de año de Zambrano y lo que dijo de Paolo Guerrero, por darte algunos ejemplos, de que no saben. No, el peor dirigente deportivo del año es el señor Bruno Marioni, ¿no? Que, como tú dices, a principios de año descalificó a Carlos Zambrano, que tenía contrato vigente con Alianza Lima. Por supuesto. Y hoy no solamente destaca en el club blanquiazul, sino que es pieza fundamental de la selección de Fossati. Pero aquí nos llama la atención Juan Carlos Izaguirre, desde Arequipa. ¿Por qué no hablan de Melgar? Dice. Tranquilo, vamos a ver el triunfo del conjunto arequipeño en el Callao. Le ganó tranquilamente 2-0 al Boys y pudieron ser más goles, ¿eh? Tranquilamente. Ahí está el festejo, ¿no?, de los jugadores del conjunto dirigido por Marco Valencia, que perdieron algunos puntos y que se alejaron de la disputa por ganar el clausura. Y hoy están peleando por llegar a la Copa Libertadores. Sí, sí, también hay que recordar que han perdido justamente a su baluarte, a su capitán y goleador, Bernardo. A Bernardo Cuesta, ¿no? Tremenda lesión. Sí, y si hubiera estado, reitero, en Matute contra Alianza Lima, yo estoy seguro que Melgar le ganaba. Podrían haber ganado Alianza en Matute. Ganaba ese partido porque su reemplazante tuvo dos opciones clarísimas. Tuvo dos opciones clarísimas el argentino y Bernardo Cuesta en esa opción de 9 hubiera marcado tranquilamente un Melgar que juega bien, pero que se ha quedado, le faltó gasolina en las últimas jornadas. Sí, ya en el tramo final vamos con la tabla de posiciones y la fecha también. No, primero la tabla de posiciones del torneo clausura que tiene a la U como líder. A toda pantalla, por favor, Anthony, para que Bruno nos dé los números en vivo y en directo. El clausura ya, como te había mencionado, enrumbado Universitario de Deportes con 33 unidades a falta de 3 fechas. Le sigue Alianza Lima con 30 puntos y cierra el podio Cusco Fútbol Club, un equipo el mejor desde hace meses a nivel de provincias con 28 puntos. De ahí le sigue Alianza Atlético, que pasó a Sporting Cristal con la última victoria en Sullana, 26 puntos, y el Cristal que increíblemente, después de mucho tiempo, lo veo en una quinta posición con 25 unidades. Le sigue Melgar y Atlético Grau con 25 unidades. En la octava plaza, Deportivo Garcilaso con 21 puntos. Y en la novena, en el noveno lugar está Cienciano con 20 puntos. Cierra el top 10 Sport Huancayo con 18 unidades. ADT se quedó, ¿no? En algún momento estuvo compartiendo liderazgo del clausura, pero mira cómo ha tenido esa caída y hoy está en el puesto 11 con 16, Chancas con 14, Sport Boys 14, UTC 13, Comerciantes Unidos 11, Carlos Manucci 10, César Vallejo 10, Unión Comercio 8. Vamos con la tabla del acumulado porque ahí se ve el fantasma de la baja. En el acumulado tenemos como líder a Universitario de Deportes con 73 puntos, ya seguro, ¿no?, de esta posición. Sporting Cristal, que tiene que mantenerse como segundo para buscar un playoff o asegurar Copa Libertadores. Alianza con 63. El cupo 2, sí, directo. Sí, Alianza con 63. Melgar con el mismo puntaje. Cusco 57. Cienciano 46. Grau 44. ADT 44. Esos equipos están buscando Sudamericana. Alianza Atlético con 40, Sport Huancayo con 37. Y vamos con la baja comentada por Bruno Salas. Ahí viene. Ahí está. Lo caliente de la tabla. Donde queman las papas. Está los Chancas con 35 puntos. Le sigue Deportivo Garcilaso, de igual manera con el mismo puntaje. Sport Boys, que todavía está perseguido por el fantasma de la baja con 33 puntos. Comerciantes Unidos con el mismo puntaje.
Y la zona caliente, Universidad César Vallejo, 30 puntos, UTC de Cajamarca, 29, Carlos Manucci con 24 y el Unión Comercio ya en Liga 2. Este es el panorama de esta Liga 1 que te iba a comentar, Enrique. Belgar todavía tiene opciones, porque si empata la U con Cristal y en el último sprint consigue todos los puntos Melgar y Alianza Lima, puede meterse también en ese playoff. O sea, todo es posible porque si vemos el acumulado, el segundo, siempre y cuando no campeone de manera automática la U, tiene oportunidad de jugar ese playoff. Cerramos el programa con la fecha que comienza mañana, martes, fútbol por la Liga 1. Tenemos la programación de esta antepenúltima fecha a toda pantalla, por favor, Bruno. Así es, arranca mañana 22 con el Grau recibiendo el Deportivo Garcilaso, el Atlético Grau que también está por ahí, quizás queriendo meterse a puestos internacionales. 1 de la tarde en el Campeones del 36. Después, ese mismo día, 3:15 de la tarde, los Chancas contra el Club Universidad César Vallejo, un partido que para la UCB es de vida o muerte, se jugará en el estadio de los Chancas. 6 de la tarde, el Fútbol Club Melgar saldrá a matar contra un UTC que poco o nada se está jugando en el Monumental de la UNSA a las 6 de la tarde, y cierra ese día el Alianza Lima recibiendo un Sport Huancayo también de la misma manera. 9 de la noche, Alianza Lima va a salir también a golear a un Sport Huancayo para meterle presión a la U, que al día siguiente juega. Después, el miércoles 23, el ADT contra el Unión Comercio, 3:15 en el Unión Tarma, seguido a las, por confirmar está el horario del Cienciano contra Alianza Atlético Sullana, perdón, en el Inca Garcilaso de la Vega. 8 de la noche, el Carlos Amanucci recibe al Cusco Fútbol Club en el IPD de Mansiche y el Sporting Cristal frente a Universitario en el Estadio Nacional, pero el horario todavía exacto está por confirmarse. Y Cierra la el día jornada. jueves un partido de vida o muerte Así es, así en es. Cajabamba, Comerciantes Unidos y Sport Boys. Si el elenco dirigido por Carlos Silvestre logra una victoria, salvará ya la categoría definitivamente y complicará Con mucho al Boys. cuadro rosado, porque Sí. en esta fecha también hay dos equipos que tienen compromiso con la baja y visitas complicadas, ¿no? En el caso de Lavallejo, que va a Andahuaylas contra Chanca, y UTC en Arequipa contra Melgar, ¿no? Ahí tienen muchas dificultades, creo que no van a sacar un punto, aunque sea, y eso le podría beneficiar al Boys, ¿no? Que todos pierdan, y entonces las cosas continúan igual, faltando dos fechas. Bruno, Sí. estas fechas son pues muy complicadas porque también se ven los incentivos. Entonces hay que estar atentos a todos los partidos a ver qué cosa pasa. Si un jugador pierde un penal deliberadamente, si alguien se hace expulsar sin ninguna razón, hay que poner mucho ojo en estos partidos finales del torneo Clausura. Muchas Que no gracias, hagan Bruno, por estar con nosotros. la de Kevin Lugo, por supuesto, y que gane el mejor, Enrique, porque lo que menos necesita la Liga 1 es este tipo de escándalos. Ya es suficiente con todo lo que ha acontecido con el Juan Pablo II. Así que nos vemos la próxima semana, por supuesto, con la recta final del emocionante Liga 1. Muchas gracias, Bruno, y también nuestro agradecimiento a las personas que nos siguen en el Perú y a nivel internacional, como en Italia, en Estados Unidos y en Arequipa también. Juan Carlos Izaguirre, un gran abrazo para ti. Sabemos que estás trabajando y en tu negocio está ahí el televisor con Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.